Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, el Señor nos anima, nos fortifica, nos fortalece siempre para continuar en nuestra lucha, ¿verdad? Como cristianos. Hoy la lectura del libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 8 al 9 y luego capítulo 40 del 16 al 21 y del 34 al 38. El Señor dijo a Moisés, me harás un santuario y yo habitaré en medio del pueblo. En la construcción de la morada y de todo el mobiliario, te ajustarás exactamente a los modelos que yo te mostraré. Moisés realizó exactamente todo lo que el Señor le había ordenado. En el segundo año, el primer día del primer mes, se procedió a la erección de la morada. Para ello Moisés asestó sus bases, colocó sus bastidores, dispuso sus travesaños y levantó sus columnas. Después, extendió la carpa por encima de la morada y sobre ella colocó la cobertura de la carpa. Y así sigue entonces la construcción de la carpa del encuentro. Sería del templo, como nosotros le llamamos. Queridos amigos, ¿cuál coño importante Tereína? Este es un tercer momento que encontramos en la Biblia, en Baezama Peñan de Yara, Yeva, Oye Cuaca. Esta es la manifestación de Dios. Según la Biblia, nosotros encontramos la primera manifestación de Dios se realiza a través de la creación. El Dios de la fuerza, del rayo, del terremoto, el Dios de la luz. El Dios entonces que se da a conocer por medio de los fenómenos naturales. Luego, el segundo momento es cuando Dios elige, nada más y nada menos, que a Moisés, con quien habla cara a cara, dice. Y es Moisés el que va a transmitir siempre al pueblo todos sus preceptos, todos sus mandamientos, incluso le entrega, ¿verdad?, la piedra, los 10 mandamientos. Y es siempre Dios y Moisés, y luego Moisés y el pueblo, Moisés, Moisés y Dios. Bueno, y ahora en este capítulo 25, Ñande Yara y Moisés, bueno, Moisés, muchas gracias, la haya pues agüere, pero se han acepté y juicio a Ñemongueta, sé con mi pueblo. Pero para eso necesito que me construyas el templo. Este es el significado profundo, queridos amigos, y el objetivo del templo como tal. El lugar del encuentro de la comunidad, del pueblo elegido. Entre Obeteo, Bebe, Yahana, Ayeba, y Catujanguay, Señajendú, Ayeicuá, Peñante, Charo, Yerure, Añandé. Por eso tenemos que estar muy atentos, queridos amigos, y tenemos que entender cuál es la teología del templo. ¿Cuál es la teología de la Tihuazú? Va a ir el ñande Yahana, la Tupaobe, Yaha y Señande. Va a ir el ñande la ñande Atrape, Domingo, Cueñas, Enduhanguabe, ñande Yarañé. Porque es la convocatoria de Dios para darnos Él mismo sus propias instrucciones. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.